Hola, hola a todos, a todas. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que hacer es darle la ovación que se merece a Dani Carvajal. Un leganense de los pies a la cabeza, orgulloso de ser pepinero y sobre todo este año, un año muy pero que muy especial para él. Supercampeón de Europa, ha ganado la Champions con el Real Madrid, la sexta Copa de Europa, siendo además titular en todas esas finales. Nos ha dado un subidón y un alegrón hace un mes siendo campeón de Europa con la selección española. Estamos hablando de que es uno de los 5 jugadores en toda la historia que tiene 6 Champions, uno de los 6 futbolistas que ha hecho el doblete, campeón de Europa, selección y club, un palmarés envidiable, un candidato al Balón de Oro, hay que decirlo bien alto, es Dani Carvajal. Y está con nosotros el mejor lateral derecho del mundo. Un aplauso grande para él. Y decía que es uno de los nuestros porque hace 32 años Dani nació muy cerquita de aquí, como seguro que muchos de vosotros. Nació en el Severo Ochoa, fue una de las primeras generaciones que nació en nuestro hospital. Se crió por estas calles, fue al Lope de Vega. Cuentan que era conocido por llevar siempre rodilleras en los pantalones, porque ahí ya demostraba esa bravura, esa fuerza que tiene también ahora en los campos de tierra de los frailes. Con 10 añitos, mira Dani esa camiseta que tiene ahí con el 15, con la que debutaste con el Real Madrid. Con 10 añitos entraste en la fábrica, con 12 pusiste la primera piedra en la ciudad de Real Madrid. Luego posteriormente celebraste aquí el Mundial con tus amigos en las calles de Leganés. En 2018 fue nombrado hijo predilecto de esta ciudad, su pueblo, la nuestra. Y recientemente, seguro que lo habréis escuchado, porque en una entrevista le preguntaron que dónde quería que se celebrase la Eurocopa, si prefería que en Cibeles o en la Plaza de Colón, y dijo que él le daba igual, que incluso si fuese en la Fuente Onda ahí, también sería muy pero que muy feliz Dani Carvajal. Bueno, hijo de Mariano y Lola, padre de 2 niños, de Mauro y de Martín, marido de Daphne, en definitiva es un chico que ha nacido, se ha criado aquí y que es orgulloso de ser, está muy orgulloso de ser desde luego pepinero. Bueno, vamos a ir un poquito, va a haber muchas sorpresas y va a haber muchos detalles en este homenaje para Dani Carvajal. Vamos a poner el foco en los orígenes, antes lo comentábamos anteriormente. Su primer club, no sé si sabéis que fue el Lemas, ya hemos visto muchas camisetas por aquí, ahí están. Ahí le dieron mucho cariño, le mimaron. Es un club que todos los que somos de aquí de Leganés lo conocemos, o hemos jugado contra ellos, o hemos jugado en él, o en definitiva es un club histórico y emblemático de aquí, de la ciudad. Y su presidente, José Antonio García, le va a hacer entrega de una camiseta también, que seguro que le va a hacer mucha ilusión a Dani. A ver, presidente. A ver, ¿qué le dices a Dani, presidente? Bueno, nada, que es un fenómeno. Que es un fenómeno, claro. Y nada, que es un ejemplo para todos los niños. Y nada, que con esfuerzo, con tesón y con lucha se consiguen las cosas. Dani, ¿cómo recuerdas esos primeros pasitos allí en el Lehmann? Pues muy especiales. Además, jugué los entre Benjamín y los 2 años de Benjamín. Fuimos campeones, fuimos subcampeones de Madrid en Cotoruelo. De hecho, teníamos un grandísimo equipo, que varios jugadores fuimos al Real Madrid. Y bueno, pues curtiéndome en la arena de los frailes, lo recuerdo muy especial. Además, hace poco me pasaron un vídeo y hasta me emocioné. Y pues recuerdos gratos de este pedazo de club. Que la verdad me he criado ahí, y han sido mis raíces, y agradecerles pues que aquel fue mi primer momento de ya un club serio, y ahí fueron mis primeros pasos. Si no me equivoco, tú también tienes un pequeño detalle, ¿no? Dani, que le va a hacer entrega de una camiseta de la selección española. Con esta camiseta
que se proclamó campeón de Europa hace un mes en Berlín. ¡Juntos! 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 Una fotito, venga. Todos juntos ahí. Bueno, hablando también de pepineros ilustres, nos acompaña el director del Marca, Juan Ignacio Gallardo, Juancho, que también le vas a hacer un pequeño homenaje y una entrega a Dani Carvajal. Juancho. Sí, la verdad es que estoy impresionado y creo que es muy merecido, Dani, de verdad, de ver la plaza así. Bueno, yo tengo que decirte que para mí como periodista es un privilegio haber podido contar todos tus éxitos. Eres un campeonísimo, ya he dicho todos tus trofeos. Pero hay algo que te honra, ¿no? Y es ese arraigo a las raíces. Yo creo que ahí demuestras también tu categoría humana y tu categoría moral. Yo, como te digo, me siento un privilegiado como periodista por haber contado tus éxitos. Como vecino me siento muy orgulloso de compartir esta ciudad y toda esta buena gente contigo. Yo también jugué en Los Frailes y me hace de buenos recuerdos. Y la verdad es que como ciudadano me siento un cariño y una admiración especial hacia ti. Por cómo eres en el campo y por cómo eres fuera de él. Tengo que decir una cosa, yo soy el periodista español que voto en los premios de Best, que entrega la FIFA, y ya hago público aquí que mi voto es para ti. Siguiendo con las sorpresas, esta no la conoce prácticamente nadie, Dani. Estamos hablando anteriormente que tu cole fue el Lope de Vega, y hay una persona muy especial que fue tu primer profe de educación física, que se quedaba contigo, que me han dicho que te ayudó mucho, que te tenía que controlar también un poquito, ¿no? Esa fuerza que tenías, y me han dicho también que lo de perder se te daba regular y que te ayudó bastante. Queremos llamar al escenario a Don Alicio. Don Alicio, ya digo, fue el primer profesor de educación física de Dani Carvajal en el cole, en el Lope de Vega, aquí. Y hacía muchos, muchos, muchos años que no se veían. Y fijaos en las caras ahí de alegría. Una ovación fuerte para los dos. Alicio, ¿cómo era Dani de pequeño? Pues desde siempre fue ya especial. En todos los ejercicios, jugando al fútbol, que yo jugaba con ellos también. Y no había quien, a pesar de que yo lo intentaba, no había quien le ganara. El equipo con el que iba siempre tenía que ganar. Y algunas veces, si no lograba ganar, pues enfadaba. Porque él siempre fue así. Tenía un amor propio que era especial. Así que yo estoy muy contento de estar esta noche aquí con él. Y recordar ese niño rubio y con una media melenita que entonces tenía, que en esa época también puso la primera piedra de la ciudad deportiva junto a Di Stéfano, y desde entonces pues lo he ido siguiendo, pero no había tenido oportunidad de volverlo a ver así persona, y me alegro, tengo una alegría hoy que no puedo condenar. Dani, ¿cómo fueron esos momentos? Bueno, la verdad es que a Don Alicio lo recuerdo como una persona muy especial para mí. Bueno, hace poco con mi mujer y demás me contactó y me dijo, me ha escrito una persona que ha dicho que era profesor tuyo, y sin yo saber nada le dije, no será Don Alicio, ¿verdad? Porque para mí, bueno, ha sido, mira que he tenido profesores y como un poco mi valedor, ¿no? Siempre desde niño me cuidaba mucho. La mejor noticia que me daba era cuando nos sacaban de clase que jugábamos la liga del cole. Esos eran momentos muy especiales y me ha hecho muchísima ilusión verte, que me alegro mucho verte, te veo fenomenal y nada, por esos recuerdos buenos y que sigan siendo buenos. Momentazo, desde luego, un aplauso grande para los dos.
Y momento también ahora para que el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, tome la palabra y le dedique estas palabras a Dani Carvajal. Gracias. Os debo reconocer que cuando he subido al escenario y veo la plaza llena, digo, ¿cómo se nota que hoy están aquí uno de los nuestros? Pero es que no es uno de los nuestros. Fijaros, José lleva trabajando la friolera de ¿cuántos años ya? ¿40 años con el Lehman? 44 años con el Lehman. De verdad, es un hombre entregado a la ciudad de Leganés y ojo los jugadores que han salido de ahí, que han podido llegar donde Dani o a otras profesiones, ¿no? Con lo cual, de verdad, es un valor. Tenemos al presentador, que es de aquí también de Leganés, o sea, puro talento pepinero que lo tenemos en Real Madrid Televisión también, así que un fuerte aplauso también para él. Pero es que tenemos al director de marca, o sea, es decir, el diario deportivo más importante de España, resulta que el tío que lo dirige es de Leganés también. O sea, ¿qué más podemos pedir? Por decirlo, tenemos hasta el mejor DJ de toda España, que tenemos a Tello, o sea, que nos anima siempre. Esa es la realidad. ¿Qué os quiero decir al final? El talento pepinero lo tenemos por cada rincón de España. Y Dani, lógicamente, es nuestro mayor emblema desde un punto de vista deportivo. El otro día, hablando con un atlético, me decía, dice, yo no soy sospechoso. Dice, pero debo reconocer que estamos ante el mejor deportista de la historia de Leganés y tenemos la suerte que además puede optar a ese Balón de Oro y estoy convencido de que lo va a conseguir. Y además nos quiere y está orgulloso siempre de llevar Leganés en el corazón. Y yo solo os quiero pedir una cosa. Sabéis que aquí en Leganés los sueños se cumplen. Y si vosotros queréis, tenéis ilusión, os esforzáis y además con los valores que siempre demuestra Carvajal, con su familia siempre al lado. Estoy convencido que cualquier cosa que os propongáis en la vida la vais a conseguir. Seáis futbolistas o astronautas, seáis abogados o seáis periodistas. Quiero decir, al final se trata de triunfar en esta vida y estar contigo contento. Y ese es el objetivo que tenemos que conseguir. Y Dani, solo te pido una cosa y te quiero hacer una entrega desde el ayuntamiento. Sé que estás muy orgulloso de ser de Leganés, pero me gustaría que cada vez que pudieses, lucieses la bandera de tu pueblo en cada rincón del mundo, demostrando que eres el mejor y que perteneces a una ciudad histórica. De Dani Carvajal, con esa nueva capa con la bandera de Leganés. También, no os preocupéis, que ya lo he dicho él, que os va a firmar, que va a haber autógrafos, que para todos. Dani también le va a hacer una entrega, un obsequio al alcalde. Ahí lo tiene, Dani. ¿Cuándo va a pasar la bandera? Ahora sí. Ahora ya lo tiene Dani. Y es otra camiseta firmada. Bueno, es un detalle para el alcalde, para que se quede, ojalá, en el ayuntamiento hasta la prosperidad. Es la camiseta de la final de la Eurocopa. Aquí está grabado el partido ante Inglaterra. Y bueno, firmada con una dedicatoria. Espero que todo ciudadano la pueda disfrutar algún día. Y nada, pues con todo mi cariño. Y bueno, me toca el turno de palabra. Siempre, bueno, nunca suelo prepararme nada, pero creo que la ocasión lo merecía.
Buenas tardes, pepineros. Primero de todo quiero agradecer al alcalde Miguel Ángel de Cuenca por organizar un acto tan bonito que me hace muy feliz, y para mí estar esta noche con vosotros me llena el corazón, de verdad. Lo segundo, quiero felicitar al Club Deportivo Leganés por su reciente ascenso a primera. Es el lugar donde se merecen estar y de nuevo estoy deseando jugar en Butarque. Y por último, quiero transmitiros el orgullo que siento de haber nacido aquí en Leganés, de haberme criado en sus calles y con su gente, por seguir manteniendo gran parte de mis amistades de toda la vida y por ver muy feliz a mi familia viviendo aquí. El orgullo de haberme formado académicamente y futbolísticamente en esta ciudad, tanto en el Colegio López de Vega como en el equipo que llevo en el corazón, Lemans, es un sentimiento que transmito a mis hijos cada vez que venimos a disfrutar de Leganés, que con mucho esfuerzo y sacrificio los sueños se cumplen. De verdad, estoy muy contento por vivir este momento. Es un día muy especial para mí, rodeado de vosotros, de mi familia y amigos. Gracias por hacerme sentir especial cada vez que vengo, y a todos los que estáis esta noche aquí mostrando vuestro apoyo. ¡Que viva Leganés! ¡Y que viva Dani Carvajal, profeta en su tierra! Esta es la ovación que se lleva de todos. Bueno, y ahora el mejor deportista de la historia de Leganés se va a hacer un selfie aquí en el escenario, ¿vale? Con todos los que estáis ahí al fondo, y mientras la prensa gráfica, cámaras, fotógrafos, por favor, si podéis ir subiendo también para grabar esa fotografía, ¿vale? Un 5 con los millones. Dale, caña.